corazón. Yo pienso mucho en... Pues nosotros somos una comunidad de jóvenes que empezó hace un par de años creyendo en Dios, confiando en la inspiración del Espíritu Santo para formar un grupo, un ministerio, una comunidad de jóvenes diferente a las que ya se existen, teniendo en cuenta que hay mucha necesidad de evangelizar a los jóvenes. Nuestro país, El Salvador, pues es víctima de mucha violencia y es necesario rescatar a los jóvenes con la palabra de Dios. Su espíritu me enamoró, pues con la luz del sol, misericordia y fuerza me dio. Por eso te adoro, Dios, bendito tú eres, Rey y Señor. Te alabo, te canto, mi Creador, mi humilde plegaria. Como ustedes pueden ver, hermanos, estas son algunas de las actividades que realizamos en la comunidad, ya que nuestra comunidad está compuesta por niños, está compuesta por jóvenes, está compuesta por adultos. Los jóvenes son la fuerza de nuestra Iglesia Católica, por eso es que nosotros realizamos estas actividades espirituales en las cuales se desarrollan cada uno de estos jóvenes, en las cuales reunimos a familias enteras para que convivan en la palabra de Dios. Tratamos de trabajar con todo tipo de jóvenes, con jóvenes que han estado perdidos en vicios, en drogas, en maras, para que se rehabiliten y para que busquen el buen camino de Dios. Así como Dios una vez tocó nuestros corazones, así como Dios nos transformó nuestra vida, así mismo buscamos que Dios transforme los corazones de estos jóvenes, de estos adultos que... Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. La verdad me siento bendecida por el Señor, me siento dichosa, alegre de poder compartir con mi familia todos juntos acá en esta comunidad, dando la gloria, la alabanza y todo lo que es alabar y amar a nuestro Señor Jesucristo. Pues todas las noches, los días miércoles, nosotros nos reunimos aquí en este grupo que es hermoso, que aquí encontramos todo, pues nuestra alegría, nuestro gozo espiritual y con Dios, pues ustedes saben, hermanos, que somos más que invencibles. Un gusto estar con mi madre aquí en este video. La bendición de Dios llegue a su casa cuando vean este video. También es una gran bendición estar en este ministerio, en esta comunidad, la comunidad católica Siervos de Cristo, el cual es una comunidad muy grande, donde nos amamos mucho, nos queremos mucho, somos muy unidos. Y le doy gracias a Dios porque me tiene y me tiene aquí en esta comunidad con mi familia, con mi madre. Pues por misericordia de Dios, soy perseverando en la comunidad Siervos de Cristo. Mi nombre es Rolando Carballo. Pues, ¿qué decir? Simplemente, la gracia de Dios es infinita, la gracia de Dios es misericordia. No tiene límites, ¿sabes, hermano? Yo creo que todo gira alrededor del amor. Decía un hermano en una ocasión unas palabras que me tocaron el alma, que me llegaron hasta lo más profundo de mi ser. Y es que decía que la ley de Dios es el amor. En realidad, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que es cierto, no hay otra razón por la que vivimos. Yo creo que eso nos preguntábamos cada mañana, la razón por la que estamos viviendo. Creo que la única razón es que podemos encontrar en la misericordia de Dios. Y tiemblan a su voz, cuán grande es.
que comencé a perseverar acá en la comunidad Siervos de Cristo, mi vida cambió totalmente. Un día domingo que vine yo a una asamblea, el Señor cambió mi vida totalmente. Me tomó y no sé cómo explicar las cosas grandes que le ha hecho en mi vida. Y les invito a ustedes también, jóvenes, aquellos que andan, no sé, tal vez andan perdidos, así como anduve yo algún tiempo. Como ustedes han podido ver, hermanos, esta es la comunidad católica Siervos de Cristo, formada por jóvenes, niños, adultos que perseveramos aquí en la comunidad. Pues somos un movimiento de esta parroquia San Antonio de Padua, San Vicente, que trabajamos día a día incansablemente por la palabra de Dios. Nuestra idea es hacer vida ese mandato de Jesucristo. Vayan a todos los pueblos, bautícenos en mi nombre, vayan y hagan discípulos. Ese mandato nosotros lo tenemos claro, como también aquella palabra que nomás somos siervos inútiles, que hacemos lo que tenemos que hacer, creyendo en el mandato que Él nos ha dejado, como dice el apóstol Pablo. Tengo que predicar el evangelio, ay de mí si no lo hago. Entonces nosotros los jóvenes, los adultos, estamos creyendo ese mandato, y por eso es que día a día nos dedicamos para evangelizar, día a día nos esforzamos. Igual nosotros también tenemos nuestro propio salón de asambleas que nosotros estamos construyendo nosotros mismos. Tenemos tantas actividades, obras de caridad a los más necesitados, y que día a día nosotros trabajamos esforzándonos para que el mensaje de Jesucristo llegue a aquellos que más lo necesitan. Así que, hermano, aquí les presentamos un poco la comunidad. Señor, ni has mirado a los ojos.